¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Juanqui Tutoriales. En este video aprenderemos a cómo configurar el OPL PS2, y conocerán la mayoría de las opciones de esta aplicación para PS2, pero antes de continuar con el video te quiero hacer la invitación para que te suscribas al canal de Juanqui Tutoriales, un canal con muchos videos que te aseguro que serán muy útiles y muchos de ellos solo lo encontrará en este canal, así que no te olvides en suscribirte y compartir mis videos en tus redes sociales y grupos favoritos. Bien, comencemos. Todos sabemos que el OPL, cuando lo abrimos por primera vez, nos carga en esta pantalla, y eso se debe a que no está configurado. Igual, si ya nos aparece configurado, accedemos a este menú al presionar Start en el mando de PS2, aclarando que en este video estoy usando la versión 9.4 en una de sus últimas revisiones que ha salido, ya aquí en mi canal tengo vídeos relativos a la instalación y actualización y sobre algunas de las funciones principales del OPL. Buscar los links en la descripción del vídeo. Ya en el vídeo anterior les enseñaba a cómo crear los juegos para ejecutar en el OPL, y si ya tuviésemos configurado, nos cargaría la lista de los juegos que tenemos en el pendrive. Ok, para que nos cargue esta lista tenemos que activar el dispositivo USB. Y como les explicaba antes, para acceder al menú de configuración del OPL debemos presionar Start en el mando. Iremos explicando cada uno de los menús y para qué se utilizan. Ok, nos metemos en esta primera opción y nos aparecerá este menú, son como las configuraciones generales del OPL. Esta primera opción es para activar o desactivar los colores que suelen llamarse colores de depuración, luego cada color tendrá un significado si el juego se queda en uno de ellos, ejemplo si se queda en pantalla negra puede ser error en la estructura de la ISO. Pueden activarlo si quieren, no es tanto problema si lo hacen o no. La segunda opción es para activar que aparezca el logo de PS2 antes de comenzar el juego, simulando que estamos arrancando un DVD de PS2. Esta otra opción es para configurar una ruta donde tengamos el OPL, para que, estando en un juego, regresemos a la lista de juegos sin tener que reiniciar el OPL manualmente. Aquí en mi canal ya tengo un video explicando esta función. Esta otra opción es para que nos aparezcan las funciones de borrar o renombrar juegos o aplicaciones, también tengo un video explicando cómo usar esta función en el OPL. Esta otra opción es para activar la opción de recordar el último juego usado, si activan esta opción al reiniciar el OPL les aparecerá el último juego usado. Esta otra opción es para configurar qué tecla sea la que usaremos como botón de aceptar, puede ser, X o círculo. Esta otra opción es para activar o desactivar la verificación de que el juego se encuentra desfragmentado, en cuyo caso el juego estará con problemas, y es probable que no arrancara o en cualquier momento se quedara trabado. Esta otra opción es para cambiar la ruta normal de los juegos en la USB o HDD externo, que es siempre la carpeta DVD, sin embargo con esta opción podemos decirle al OPL que busque los juegos en otra carpeta, puede ser cualquier otro nombre. Esta otra opción es similar a la opción anterior, solo que esta se refiere a cambiar la carpeta compartida cuando jugamos por el método vía cable de red. Esta otra opción es referido a las consolas con disco duro interno, en el cual podemos aumentar o disminuir el tiempo de carga de los juegos, asegurando un mejor inicio de los juegos. Estas son las opciones para activar o desactivar los diferentes dispositivos y apartados de aplicaciones del OPL. Bien, en esta primera opción es para el dispositivo USB, podemos configurar la carga automática o manual de este, recomiendo dejar en auto. Aquí igualmente activamos como en el caso anterior, solo que es para consolas con disco duro interno. Esta opción es para la carga de los juegos por vía cable de red, podemos poner la carga en auto o manual, aquí en mi canal tengo video de cómo jugar por vía cable de red. Aquí podemos igualmente activar el apartado de aplicaciones en modo OPL, igualmente tengo video en mi canal para configurar las aplicaciones en modo OPL. En esta otra opción también es para activar la carga de los accesos directos de los juegos de PS1, es un apartado exclusivo de las nuevas actualizaciones del OPL. Aquí indicaremos al OPL en qué apartado aparecer siempre al reiniciarlo, puede ser en cualquiera de las opciones anteriores, ejemplo en la carga de la lista de juegos de la USB. Recuerden dar en OK, antes de abandonar esta página para que se mantengan los cambios realizados, aunque para que se guarden los cambios permanentemente también deben dar en guardar cambios en la MC, o sea aquí. Bien, hemos visto las configuraciones generales, ahora veremos las configuraciones de pantalla, o display setting. Bien, damos aquí, y nos aparecerán estas opciones.
En esta primera opción es para configurar un tema para nuestro OPL, ya en el anterior video creábamos la carpeta THM, dentro de esa carpeta meteremos los temas, y luego aquí en esta opción nos activaremos. Mi próximo video será compartiéndoles un pack de temas personalizados hechos por un amigo del grupo de juegos por USB en Facebook. Como ejemplo configuraré un tema estilo PS4, más adelante en el video lo verán. Esta otra opción es para configurar el idioma español para OPL, aquí en mi canal tengo vídeos enseñando cómo ponerlo en español. En esta opción es para configurar la velocidad de carga de la lista de juegos, puede ser rápida, lenta o media, mejor dicho el desplazamiento de un juego al otro. Sirve para ordenar alfabéticamente o, al azar la lista de juegos. Con esta opción si la activamos, la lista de juegos se refresca o actualiza constantemente de forma automática, si queremos hacerlo manual tendríamos que presionar Select en el control de PS2. En esta opción activaremos los fondos, cover y carátulas para nuestros juegos. Esta otra opción es para activar la página de información de los juegos, esta opción viene activada en los temas para el OPL, simplemente con el OPL Manager debemos poner todos los datos de los juegos, si activamos esta opción, verán que al presionar X en un juego se desplazará la pantalla de información del juego antes de arrancar dicho juego. Todas estas opciones son para cambiar el color del OPL, ya sea el color de fondo, de los textos de los diálogos, y del menú en general, cuando activamos un tema, estas opciones no podemos usarlas. Luego aquí tenemos los modos de color que nos presenta el OPL, esto funciona de acuerdo al formato de su pantalla y a la capacidad del juego, aquí podemos configurar, diferentes formatos de pantalla. Esta opción no cambia el formato de vídeo o pantalla del juego, para eso deben activar el GSM en los ajustes específicos de cada juego. Luego tenemos estas dos opciones llamadas HPOS y VPOS, básicamente sirven para mover la posición horizontal y la posición vertical de la pantalla. Esta opción llamada Overcam, es para ampliar o disminuir esos bordes negros que quedan en la pantalla. Esta opción como bien lo dice es para ver más ancha la pantalla, algunos temas personalizados se ven mejor activando esta opción. Igualmente damos en OK al salir de esta pantalla, para mantener los cambios. Recuerdan que había configurado un tema, y el idioma español para OPL, como pueden ver ya los cambios se hicieron efectivos. Todos los créditos para el amigo Edu Mavi, por la realización de este tema personalizado al estilo PS4 y COD, estar pendiente porque mi próximo vídeo será un pack de varios temas personalizados por Edu. Volvemos a presionar Start en el mando y accedemos al menú del OPL, y entramos al apartado. Ajustes de conexión de red, como pueden ver el menú ahora nos carga en español, aquí en mi canal tengo un video enseñando a configurar el idioma del OPL. Bien entramos a los ajustes de conexión de red, aquí no abordaré mucho sobre el tema, solo les diré que esta opción es para configurar para interconectar nuestra PS2 con la PC, y así compartir nuestros juegos almacenados en una carpeta compartida los juegos que tengamos, siendo una opción muy buena porque evita estar desfragmentando la USB, y además de eso los juegos y las cinematecas fluyen mucho mejor que por pendrive. Aquí en mi canal tengo un video completo para configurar Windows y el OPL para jugar juegos vía cable de red, todos los links de los videos se los dejaré en la descripción del video. Desactivaré el tema para continuar con la configuración nativa del OPL. En esta sección lo más importante es indicarle al OPL, la IP del PC y el nombre de la carpeta compartida donde tenemos almacenado los juegos en la PC. Continuemos con la configuración. Esta opción es de suponer que es para actualizar el OPL en red, sin embargo no he usado esa opción por lo tanto desconozco el mecanismo de funcionamiento de esta opción. Luego esta opción es para ver los créditos y la versión del OPL que estamos usando. En esta opción se guardan de forma permanente los cambios realizados al OPL, normalmente se guardan los ajustes en la memory card, pero si el OPL no encuentra ninguna MC, los ajustes se guardarán en el pendrive. La opción salir, con esta opción se reinica el PS2 a la aplicación que tenemos configurada en la carpeta BOOT, en mi caso la tengo configurada para reiniciar directamente al mismo OPL.
Y por último tenemos la opción que no requiere mayor explicación, como bien dice, es para apagar la consola totalmente. Bien amigos, con esto hemos terminado la configuración que debemos hacer en el OPL para que nos cargue totalmente con todas sus funciones activas, aclarando que hay opciones que no necesariamente tenemos que activarlas, eso ya dependerá de cada caso en concreto. Ah, solo me queda pendiente explicarles una última configuración que trae el OPL, y es la configuración específica que nos permite hacer el OPL en cada juego en particular, el que se activa presionando el botón triángulo cuando estamos sobre el título del juego. Este tema lo estaré abordando más a profundidad en un vídeo completo dedicado a esta sección, ya que el vídeo se estaba haciendo muy largo, y para no aburrirlos se los estaré dejando en un próximo vídeo. Como pueden ver, en esta sección encontramos muchas opciones para configurar, entre las que destacan la opción GSM, la opción de configurar el uso de mandos de PS3 y PS4, y también la opción para crear las BMC, o memorias virtuales para cada juego, entre otras opciones más. No me queda más que despedirme y esperen un próximo vídeo. No duden en compartir mis vídeos, dale like y suscríbete a mi canal, chao.